Emiten nueva condena contra Iván Moreno por carrusel de la contratación en Bogotá. Se trata de la tercera condena por este caso de corrupción contra el ex senador. La Corte Suprema de Justicia condenó a 13 años de prisión al ex senador Iván Moreno Rojas por el escándalo de corrupción del carrusel de la contratación en Bogotá. Por este caso también fue condenado a su hermano, el fallecido exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas. Así lo estableció la Sala Especial de Primera Instancia de ese tribunal, lo que significó la segunda condena contra Iván Moreno por el caso de corrupción que sacudió la capital de la República en el 2011. La Corte Suprema lo halló penalmente responsable de los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. Ante esto, le impuso una condena de 13 años y 7 meses de prisión, una multa de más de 5.000 millones y una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por más de 13 años. El motivo de la condena data de los hechos ocurridos en 2007 cuando los hermanos Moreno Rojas concertaron con contratistas del distrito, congresistas, concejales de la ciudad y otros particulares con el fin de apoyar política y económicamente la campaña de Samuel, con la condición de luego, desde la alcaldía, nombrar personas de su confianza en las distintas entidades de la ciudad. Según la Corte, Emilio Tapia, contratista, hoy condenado por estos hechos y por el escándalo de los centros poblados, era el intermediario de los hermanos con los contratistas y funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano, IDUR, quienes pactaban entregarles el 8% del valor de 8 contratos de valorización cuando ganaban la licitación.